Hola gente, hoy nos toca un nuevo unboxing de Funkos. En este caso son estos tres personajes de la película Killer Clowns from Outer Space, o lo que es igual, payasos asesinos del espacio exterior. It was a night like any other night. Then something happened. Why clowns? Killer Clowns from Outer Space. Killer Clowns from Outer Space. It's crazy. ¿Y qué podría decir este clásico de serie B? Pues precisamente lo primero es eso, decir que es un clásico o una película de serie B. El cine de serie B es un cine de bajo presupuesto, enfocado sobre todo al público adolescente, público juvenil, para pasar un poquito de miedo en algunos momentos, para reírnos un poco, pero vamos, cine fácil, cine sin muchas pretensiones, las típicas películas que ponían en los típicos motocines americanos. O que podíamos encontrar en los videoclubs. No, esto no es posible. ¿El qué no es posible? Es fantástico. Esta es su mejor actuación. Los que habéis vivido los videoclubs, los que no lo habéis vivido, pues bueno, Netflix, es que no es lo mismo. Pero bueno, no tiene nada que ver los videoclubs con las nuevas plataformas. Tienen su similitud, pero no es lo mismo. Y bueno, estas son las típicas películas que encontrabas en esa sección apartada de los videoclubs, ¿no? Cuando estaban películas de terror, películas cutres, donde ibas, pillabas cualquiera así al azar. Y luego, pues eso, si te salía buena, pues bien, y si no, pues también, oye, porque lo importante era pues pasar un buen rato, ¿no? La verdad es que esta película se ha convertido en un clásico, para bien o para mal, se ha convertido en un clásico, más que por la película en sí, más que por la cinta, porque realmente está dirigida por un señor, Stephen Kyodo, que es lo que se llamaba, que bueno, que no ha vuelto a dirigir ninguna película nunca más, obviamente. Ser despedido, no. Aunque se oye el rumor, aunque también es un rumor que se escucha desde hace muchísimo tiempo, que van a hacer un remake de Killer Clowns. Iría a una de estas plataformas, no se sabe bien si sería una película, si sería una serie, no sabemos muy bien lo que sería. Pues lo que decía, esta película fue dirigida por este señor, Stephen Kyodo. No ha vuelto a dirigir nada más. Con un plantel de actores que lo que había, mediocre para abajo, podría ser la palabra, aunque sí que estaba John Vernon, que es un clásico secundario de toda la vida, lo hemos visto en cientos de películas. Una banda sonora que es lo que era. Y con unos efectos especiales que, bueno, pues oye, pues es el año 1988, es lo que había, es lo que hacían, lo que podían hacer. Y la verdad es que los efectos especiales cantan hoy en día, es lo que peor ha envejecido de la película. Porque si hay algo que destacar en esta cinta, realmente son los propios personajes, son los payasos. Porque ya sea por los trajes, por la caracterización, por el maquillaje, por esas máscaras, esas caretas que usaban, hoy en día es lo que mejor se mantiene de la película. Hoy en día siguen dando miedo. Fijaos que yo no soy de payasos. A mí el tema payasos, lo siento por el gremio, si hay algún payaso que está viendo este vídeo, lo siento, pero es que a mí el tema payasos no creo que se hayan hecho para hacer reír a nadie, porque la verdad es que no hacen reír a nadie. Happy birthday to you. Cha cha cha. Go ahead. Parecen unos personajes son horrorosos. Yo creo que se han hecho precisamente para dar miedo, que es donde mejor quedan los payasos, es dando miedo. Lo hemos visto en It y lo vemos, por ejemplo, con estos payasos, que hoy en día
Ya os digo, es lo que mejor ha envejecido de la película. Se siguen viendo muy bien. Con todo el CGI que tenemos hoy en el cine actual, yo creo que no tiene nada que envidiar este tipo de caracterizaciones de esta película del año 1988. La película son los típicos alienígenas, son los típicos bichos que vienen del espacio exterior y como no tienen comida en su planeta, pues vienen aquí a atiborrarse. ¿Y de qué se atiborran? Pues de seres humanos. Un clásico, el clásico guión de las películas de estas de terror. Y dicho esto, voy a abrir ya los funquitos, que es lo que realmente interesa, ¿no? Decir que sí que plasman muy bien estas figuras a los personajes de la película. Yo tengo tres. Me ha parecido en algún video 4. No sé si habéis visto Misiones o sea algún exclusivo y tal. Yo tengo tres. Supongo que Funko, porque la película tiene bastantes más personajes, bastantes más payasos. Yo supongo que a lo mejor más adelante saquen, si funciona. Obviamente, si funcionan estos, sacarán más. Para el próximo Halloween, no este, sino el del 2021. Puede ser, no sé, ya veremos. Yo tengo estos tres, voy a abrir, como siempre, voy a abrir los tres a la vez. Vamos a verlos, a ver qué os parecen. Bueno, y aquí están los personajes, son Shorty, Spikey y Jumbo. Y la verdad es que me parece que son espectaculares, me parece que son una pasada. Es que plasman perfectamente a los payasos de la película. Voy a empezar con Shorty. Bueno, voy a empezar con Spikey, porque Spikey es casi el primero que sale. Y lo tenéis haciendo un globito, el globito del perro. Están geniales, están muy chulos, muy guapos. Spikey, Shorty, nuestro amigo el boxeador, Shorty. Knock my blood. ¿Te mueve la cabecilla? Bueno, este es Shorty. Tiene una escena muy chula. Tiene una escena muy chula boxeando. Y le veis. Genial. Están muy chulos, cada uno con su ropita. Este amarillo, este verde. La verdad es que están muy bonitos. A mí me encanta, la verdad es que están muy bien hechos. Yo en cuanto los vi, dije, estos funquitos tienen que ser míos porque es que están geniales. Están muy guapos. Muy chulos. Este tiene una escena muy guapa porque le rompen la bici y se enfada. Y este tercero, Jumbo. Fijaos, que está guapísimo. Sí que es uno de los más grandes de la que salen, que aparecen. A mí me parece que está genial. Es que están muy bien hechos. Es que aquí Funko se ha... Aquí Funko, la verdad es que hay que darle una buena nota porque esto es que están genial. Fijaos que yo no estoy mirando ni cómo está la pintura ni nada. O sea, me fijo en el muñeco en general, los muñecos, y es que realmente me parecen un pasote. No me voy a poner a fijar si tiene una uña mal pintada. Me parece que en general, o sea, son una pasada. Muy chulos. Voy a poner dando vueltas. Venga, al circo.
Bueno, y esto ha sido el vídeo y espero que os hayan gustado las figuritas. A mí la verdad es que me parecen una pasada estos Funkos. Yo estoy bastante contento. O sea, yo aquí creo que Funko lo ha hecho de 10. O sea, espectacular, genial. O sea, es que me recuerdan perfectamente a los personajes de la peli. Yo he visto un montón de cine de serie B. Vamos, será una auténtica esponja de películas de cine de serie B en su momento. O sea, he visto cientos de cientos, a cual más chorra, a cual peor. Me encantó esta película, me encantó Killer Klaus en su momento. Yo tengo muchísimos recuerdos de esta película. Y creo que los personajes de que ha sacado Funko, estos muñecos, estas figuras, plasman muy, muy bien a los personajes de la película. Vamos, un 10 por Funko. Y nada más, y nada más. Si os han gustado los Funquitos tanto como me han gustado a mí, dejadme en los comentarios. Si no os han gustado, dejadlo también en los comentarios. Suscribiros a mi canal si no estáis suscritos, porque es gratis, ya lo sabéis. Las cosas gratis de la vida no hay que desaprovecharlas. Darle a la campanita para estar atentos o que os avise YouTube de los vídeos que voy subiendo. Darle al like, por supuesto, like. Y nada más. Ah, bueno, sí, visitad mi Instagram si os apetece, que subiré algunas fotillos más de estos señores. Y poco más, nada más. Hasta luego. Chao. Adiós. Adiós.